Todos sabemos la importancia que tiene la Avenida Alcalde para la fluidez, sobre todo en la zona central de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay obras que se están llevando a cabo y bueno, pues aquí la idea es que se tienen que ajustar también las líneas del transporte público para bueno, pues seguir dando lo más eficiente posible el servicio de transporte. Está con nosotros y mucho agradecemos a este respecto el director general de Transporte Público de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, él es Amílcar López, a quien saludamos con mucho gusto. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias. Y bueno, pues, ¿cuál es la logística que se está implementando o se habrá de implementar con todas estas obras que hay en torno al Paseo Alcalde? Bueno, mira, a partir del día lunes, que comenzó prácticamente la obra, se modificaron 33 rutas. Esto debido al cierre de la avenida 16 de septiembre entre Leandro Valle y Libertad. Lo cual, las modificaciones principalmente fueron en los puntos de abordaje, digamos, en los puntos de origen o de destino de las rutas en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, esta obra nos hizo modificar a los puntos a no más de 400 metros de distancia de donde se encontraban, pero pues prácticamente la totalidad de la ruta se mantiene, solo la modificación de estos puntos en estas 33 rutas. Claro, o sea, como quien dice, se orillaron, digamos, o sea, se alejaron un poquito las estaciones, pero el sistema sigue trabajando. El servicio sigue prácticamente igual, las modificaciones prácticamente para el ingreso a la zona centro, las unidades ahora viven por 16 de septiembre, dan vuelta en Colegiales, suben por Ramón Corona y entran por Ferrocarril, y ahí se hizo toda una logística para modificación de las paradas. Y de salida, pues vienen sobre 16 de septiembre, dan vuelta en Libertad, luego Ramón Corona y ya salen. O sea, prácticamente es un movimiento que podría ser muy simple, pero bueno, que sí mueve a 33 rutas que movilizan diariamente a más de 30,000 pasajeros, ¿no? Sobre todo en los periodos pico. ¿Y dan lo suficiente de esas calles para ese flujo o si hay un poquito de problema? Afortunadamente, en conjunto con el municipio, se hizo toda una estrategia para poder digamos, disminuir el tránsito en la zona, hacer modificaciones e informar desde antes de llegar a la zona, lo cual ha sido pues bastante positivo al momento. Sabemos que sobre todo los primeros días es complicado en cuanto principalmente a los automovilistas conocer un poco las modificaciones de la zona, pero en cuanto al transporte público todo se ha llevado de la mejor manera. No se modifican horarios de servicio, las mismas unidades siguen operando, entonces pues esto nos da la posibilidad de poder atender de una correcta manera la demanda de transporte. Claro, ¿cuánto tiempo permanecerán estos cambios? Y hay que decirlo, ¿serán solamente temporales? Y al llegar las personas, ¿pueden ver alguna señalética, algo que les recuerde que existen estos cambios, además de las obras, claro? Sí, bueno, la obra aproximadamente va a llevar 4 meses. Esperamos, la obra es ejecutada por Así el municipio es que de Guadalajara. Que los usuarios lo tengan en cuenta los siguientes 4 meses. Así es, y puede ser que haya diferentes etapas en la obra. De momento, estas modificaciones se van a mantener las próximas semanas. Okay. Cuando se termine la obra se volverán a modificar las rutas y estos puntos, que la mayoría regresarán a sus digamos puntos de ascenso originales. Algunos sí tendrán modificación porque pues las diferentes vialidades tendrán un impacto en cuanto a banquetas, mobiliario urbano y circulación, ¿no? Esto va a ser en mejora de esa zona que durante muchos años ha representado problemas tanto para los usuarios del transporte público como para los automovilistas, donde se brindarán mejores condiciones para la circulación. De momento se hizo toda una campaña de comunicación a bordo de las unidades, principalmente para llegar exclusivamente a los usuarios, y bueno, no descartamos que pueda haber algún movimiento dependiendo de las condiciones de la obra. Bueno, pues es importante estar atento por lo que nos dice. Estos cambios pues irán siendo constantes conforme vayan avanzando las obras. Así es, vamos a adaptarnos, esperamos que todo vaya de una manera, digamos, conforme a lo planeado, pero si no, afortunadamente tanto la Secretaría. ¿Nos podría repetir otra vez cómo recorrieron esas rutas? Sí, bueno, el cierre es en 16 de septiembre entre Leandro Valle y Libertad, entonces sí. Las rutas que ahora ingresan al centro, que vienen sobre el 16 de septiembre, digamos, dan vuelta a la derecha sobre Colegiales, luego toman Ramón Corona y Ferrocarril para ingresar a la zona donde se colocaron ahora las paradas. Y de salida vienen sobre el 16 de septiembre, dan vuelta a la izquierda en Libertad y bajan por Ramón Corona.
Eso es más principalmente la modificación que se realizaron en la circulación. ¿Y cuánto tiempo se estima que esto realmente se acabe? Porque ya que luego dicen que 2 meses, pero luego se retrasan un poquito, y más con las lluvias, ¿no? Sí, por lo que vimos y en las mesas de trabajo vemos que el municipio lo tiene muy bien contemplado, abrieron frentes de obra muy exhaustivos, entonces confiamos en que la obra se llevará estos 4 meses y que pues después regresaremos a una nueva normalidad en esa zona donde las condiciones de circulación serán mucho mejores de las que se presentaban anteriormente. Claro. Y bueno, pues en las otras obras que se están llevando a cabo, ¿hay alguna otra circunstancia parecida? Afortunadamente hemos hecho los desvíos, han sido obras muy pequeñas, digamos principalmente de desasolves, algunos modificaciones y cierres de calles, pero pues no se prevé mayor modificación en el sistema de transporte en el corto plazo, salvo algunas obras que se tienen previstas. Entonces, también yo creo que la recomendación para los automovilistas es que sí busquen otra ruta, ¿verdad? Sí, para que haya un poco más de fluidez. Esa zona normalmente no es tanto de destino para los automovilistas, sino es más de paso. Uh-huh. Entonces, en conjunto con el municipio, lo que se hizo fue generar algunas vías alternas para poder transitar sobre la zona y llegar a su destino. Entonces, retomar unas vías antes de llegar a esta zona, a este cuadro de la ciudad, podría ayudar. Afortunadamente, no se han presentado mayores congestionamientos, tanto los usuarios de transporte público como los automovilistas, creemos que lo han tomado de una buena manera. ¿Los conductores y los dueños de los caminos no han repelado de todo esto? No, fíjate que están en unas condiciones, saben que esto va a mejorar las condiciones de circulación en la zona, claro. Y sobre todo, pues que a sus usuarios, a los usuarios del transporte público se les van a dar mejores condiciones para esperar las unidades y para ascender. Entonces, también era un reclamo de parte de ellos para mejorar las condiciones de esa zona. ¿Y los vecinos o los que tienen ahí comercios también tienen algún problemilla, ¿no? Sobre todo ellos, en las reuniones que hemos tenido, la obra la lleva principalmente el municipio de Guadalajara, pero en las reuniones que hemos tenido se han quedado muy tranquilos al explicar el plan de trabajo que va a llevar la obra, y entonces lo único que sí están preocupados es por el cumplimiento de los tiempos, pero que confiamos plenamente en que esto se puedan llevar por el trabajo tan exhaustivo que está haciendo el municipio. Muy bien, pues Amílcar, muchas gracias por venir a darnos toda esta recomendación. Ya presentamos también ahí las alteraciones que hay en las rutas como era tradicional, pero pronto volverán a los mismos derroteros, y a final de cuentas pues se va a contar con una movilidad todavía mejor. Así es. Esperamos. No, claro que sí, lo veo. Bueno, pues muchas gracias a Amílcar, director general de Transporte Público de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, director. No, gracias a ustedes. Y gracias por estar con nosotros. No, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.